El sufismo. Texto sustentado por una investigación de Miguel García. Mi corazón puede adoptar todas las formas. Es pasto para las gacelas y monasterio para monjes cristianos. Es templo para ídolos y caaba del peregrino. Es las tablas de la Torá y el libro del Corán, porque yo sigo la religión del amor. Cualquiera que sea el camino que recorran los camellos, esa es mi religión y mi fe, porque me convierto en cualquier instrumento que Dios quiera hacer de mí. El sufismo es una doctrina con una ascesis o disciplina mística del islamismo, que se caracteriza por aspirar a la unión espiritual con Dios a través de un camino que contiene sucesivas etapas. La atracción del camino se llama talaf, que indica tanto la llamada de Dios como la búsqueda misma del discípulo. Dicha atracción es la fuerza que anima y ayuda al sufí durante su viaje por las etapas de perfección. Este sentimiento es como un impulso, una determinación en la búsqueda de la perfección. Es un estado en que la persona se vuelve descontenta de su condición actual, obligándose a buscar la paz interior. La palabra sufí significa lana, debido a que los primeros sufíes vestían solo prendas simples de lana, que era considerada un tejido humilde y barato. También ellos la usaban como señal de desprecio hacia las vestimentas lujosas y como símbolo de la sumisión del cordero, análoga a la sumisión del verdadero musulmán. Una etimología sufí lo asocia con pureza o safa. La pureza es una santidad con un signo y una relación. La pureza es una resplandeciente idea y el sufismo es una actualización de esa idea. Otra definición más la relaciona con la gente del sofá, al-Hasufa, que eran los compañeros del profeta, que se aposentaban en una casa cercana a la mezquita, donde permanecían en oración durante largos periodos. También sufí se ha derivado de la palabra sofía, la palabra griega que significa sabiduría. El aspecto espiritual es dual, tiene dos caras de la misma moneda y está implícito en todas las religiones. Lo exotérico o público que ayuda a la creación del alma y lo esotérico u oculto que es para la creación del alma y del espíritu. Nadie recorre la senda que lleva hacia él por sus propios pies, sino que camina con los pies del ser, porque este viaje empieza en él, pero al mismo tiempo es el estado en que se permanece con él. El término sufismo se refiere a la espiritualidad islámica llamada tasawuf, que incluye a diferentes grupos esotéricos dentro del Islam. Esta espiritualidad es el deseo de alcanzar a Dios, que él mismo ha sembrado en el corazón. Los primeros grupos sufíes surgieron en los siglos 8 y 9, y a su doctrina se le conocía con el nombre de lenguaje de los pájaros, denominación que adoptó después también el argot de los templarios. El historiador tunecino Ibn Jaldún dice que los sufíes se empaparon de las teorías chiitas, que es una de las principales ramas del Islam junto con el sunismo. Estas teorías penetraron tan profundamente en sus ideas religiosas que basaron la costumbre de usar manto en el hecho de que Alí revistió a al-Hasan al-Barij con esta prenda e hizo que se usara solemnemente en la senda mística. El escritor francés Sergi Houghton indica sobre el gnosticismo e Islam
que después de la conquista de Egipto por los árabes surgió una literatura hermética musulmana en donde se fundía la alquimia, la astrología, el neoplatonismo y el gnosticismo, y que la influencia de la gnosis es muy evidente en el sufismo sunita. Porque donde se encuentra una verdadera supervivencia de los temas gnósticos es en las corrientes musulmanas derivadas del chiismo, entre las cuales están los ismailitas, con una doctrina basada en la interpretación alegórica del Corán. La aspiración iniciática ha sido el marco en donde se han desarrollado los movimientos espirituales del mundo. Todas esas formas están íntimamente unidas en su objetivo primordial, por lo que se complementan y se unifican a través de todos los tiempos y culturas. El poeta y teólogo Hakim Jami demuestra que el eslabón de transmisión esotérico sufí de los maestros del Asia era el mismo que utilizaban los escritores místicos occidentales. Cita como a maestros en la transmisión sufí a Platón, a Hipócrates, a Pitágoras y a Hermes Trismegisto. La sabiduría inmersa en el sufismo es la ciencia de todas las edades, es la máxima fundamental que conduce al hombre frente a su realidad. Si tus pensamientos son una rosa, todo tú eres un jardín de rosas, pero si son una espina, todo tú serás leña para el fuego. El sufismo es la manifestación del conocimiento universal, que por sus características trascienden todo concepto de tiempo y de espacio, pero sus manifestaciones adquieren su máximo desarrollo en una determinada época histórica del planeta. Algunas universidades islámicas hacen referencia a la psicología islámica como el conocimiento del alma y su purificación, y aún más externamente como moral, que en la concepción clásica indica la nobleza del carácter. Los maestros sufíes requerían que sus discípulos sobresaliesen por sus vocaciones personales, por lo que fueron los responsables del desarrollo de grandes poetas, científicos, arquitectos, artesanos y maestros del conocimiento, porque no enseñaban a través de tediosos métodos de enseñanza de la A a la Z, sino por la interrelación entre la mente del discípulo y la mente del maestro. Y cuando esa interrelación concluía, cada cual seguía su propio camino. Estas actividades y su adoctrinamiento, dirección y orden les hizo ganarse muchos enemigos entre los jerarquizados esquemas de los dogmáticos seguidores de Mahoma por una parte y de los eruditos intelectuales por la otra. La vía iniciática exige desprendimiento total y anuncia que para llegar a donde nunca has llegado, habrás de caminar por donde nunca has caminado. Pero cuidado, cuando aparece el interés propio, la virtud se oculta. Y solo la paciencia es la llave que abre las puertas de la felicidad. La paciencia de ir perdiendo el miedo y de vivir el momento presente con la fe y con la certidumbre de que lo desconocido traerá lo necesario para el viaje. Porque si sientes angustia con los ojos abiertos, sabe que has cerrado el ojo de tu corazón. Ábrelo, pues. Se deben practicar los tres factores de la revolución de la conciencia y combinar el éxtasis con el servicio a la humanidad. Los sufíes profesaban una muy singular forma de alquimia velada. La aceptación de las mujeres a los círculos de enseñanza siempre fue un hecho, así como la existencia de mujeres sufíes consagradas. El amor udri, cultivado por muchos sufíes, era una mezcla de lo carnal con lo divino, de la belleza física con la más elevada mística divina. Los poetas udri fueron considerados heréticos porque divinizaban a su amada,
consideraban que la religión de los enamorados es distinta de las demás religiones, porque se eleva por encima de todas las diferencias dogmáticas. Exaltando a la Divina Madre Kundalini, decían: la mujer es un rayo divino, más que esa amada terrena que ahí ves. Es creadora y se podría decir que no ha sido creada. ¿Qué es la intimidad? Ser libre de sí mismo y en el ardor del corazón encontrar al amado. El venerable maestro Samael Aumbeor, último sufí por sus realizaciones, valida esta vía para los místicos contemporáneos diciendo: lo más inefable del misticismo mahometano es el sufismo persa. Este tiene el mérito de luchar contra el materialismo y el fanatismo, así como contra la interpretación a la letra muerta del Corán. Los sufíes lo interpretan desde el punto de vista esotérico, así como los gnósticos interpretamos el Nuevo Testamento. Lo más desconcertante para los occidentales es la extraña y misteriosa mezcla de lo erótico con lo místico, en la religiosidad oriental y en la mística sufí. La teología cristiana ha considerado la carne como hostil al espíritu, pero en la religión musulmana, la carne y el espíritu son dos sustancias de una misma energía, dos sustancias que se deben ayudar mutuamente. Mahoma se enamoró de Dios. Los sufíes, poetas persas, escribieron sobre el amor de Dios en expresiones aplicables a sus hermosas mujeres. La idea del sufismo es la unión amorosa del alma con Dios. Para el islamismo ortodoxo y legalista, el sufí no fue reconocido como una rama del Islam, porque es esotérico y sus logros son ocultos, ya que la ascesis es bastante exigente. Los conceptos son sólo conceptos. La vía iniciática prescinde de ellos para adentrarse en la experiencia personal con Dios, única capaz de exaltar a la conciencia. Los sufíes tienen como objetivo perderse en la realidad última de la divinidad mediante la constante repetición del dhikr o mención de Dios. Dhikr es una palabra árabe que significa recuerdo y se refiere al recuerdo del ser, el canto de los nombres de Dios y la conciencia de su presencia. Este canto se puede hacer silenciosamente o en voz alta, solo o acompañado. A menudo se utilizan ayudas como la música, un rosario, la danza o los ejercicios sistemáticos de respiración. Esta práctica está validada por el Corán, que dice: oh creyentes, recordad a Dios con frecuencia y dadle gloria al alba y al anochecer. En el gnosticismo se corresponde con el recuerdo del ser, que mantenida de instante en instante conduce al despertar de la conciencia. Los sabios danzan sobre el campo de la batalla espiritual cuando se liberan de la prisión del ego y de sus imperfecciones. Entonces baten palmas y danzan. Los sabios sufíes eligieron el tariq o el camino como el Tao, un camino sin edad, atemporal. Es la escuela de los estados interiores, no de los discursos exteriores. Y el sufí es algo en lo que uno se convierte. No es algo que se pueda aprender. Esta faceta de conocimiento o gnosis, con métodos, formas y ritos dedicados al espíritu y a la purificación del alma, de la praxis metafísica o interna, bajo los preceptos islámicos relaciona a Dios con el cosmos. El alma es una cosa inmensa, es el cosmos entero, puesto que es una copia de él. Todo cuanto está en el cosmos tiene que encontrarse en el alma. Por esto, quien domina su alma, domina con toda certeza el cosmos. El tariqá, o sendero o camino, se usa en tres sentidos.
uno para referirse al verdadero sendero recto musulmán. El primer capítulo del Corán se refiere al verdadero musulmán como aquel que sigue el recto sendero o tariqah, en oposición a los infieles que se desvían de él. El segundo para referirse al sufismo en general, como sendero que conduce a la verdad exterior de la ley y a la verdad interior de la realización mística. Como tal, recoge las doctrinas y los métodos de la tradición sufí, por cuanto que representa un medio para ir del mundo a Dios y de Dios al mundo. Y tercero, para referirse a varios senderos sufíes o hermandades que a partir de los siglos XII y XIII nacieron y se desarrollaron a partir de la obra de un maestro espiritual concreto. El tariqah o camino proviene de jinah o guerra santa, como una lucha interior para vencer la realidad de uno mismo o nafs, no como una lucha exterior contra los enemigos o infieles. Por eso el venerable maestro Samael Aun Beor afirma: las sagradas enseñanzas de los sufíes, en parte metafísicas, en parte religiosas, son realmente de orden totalmente psicológico. El sufismo engloba otro factor de las escuelas de regeneración, la disolución de la irrealidad en nosotros, que está constituida por el yo pluralizado. De este modo nos adentramos en la visión islámica del alma. Existen dos palabras árabes para definir al alma, la que se refiere al alma libre o nafs, que equivale a la palabra griega psique, y la que se refiere al alma en estado de hipnosis o conciencia aprisionada por el ego, que requiere despertar a fin de que pueda alcanzar la liberación. Ser sufí es alguien que actúa como los demás cuando es necesario, pero también es alguien que hace lo que otros no pueden hacer cuando es lo indicado. Ser sufí es desligarse de las ideas fijas y preconceptos y no tratar de eludir su propio destino y responsabilidad. Cuando la filosofía islámica se centró en el conocimiento especulativo y racional, el místico incurrió en la práctica ascética y la experiencia intuitiva para conseguir un conocimiento directo de las realidades espirituales a través de la inspiración. Esta es la prioridad del sufismo, la santidad o realización en unión con Dios, con un fervor religioso semejante a ciertos movimientos de caballería espiritual, futuwaf, o milicia gnóstica, que exclama: este amor nuestro es fruto del conocimiento. Por ello, ha llegado a ser considerada una más de las ciencias tradicionales islámicas, con importantes relaciones entre la filosofía, la jurisprudencia, la teología, la cosmovisión o la exégesis coránica. Al sufismo se le define también como cortesía espiritual. Cortesía en cada instante, en toda circunstancia y en todo momento. El sufí argelino Mustafa al-Alawi dijo: el tawhid o la realización de la unicidad divina no es lo que está escrito en las hojas de papel o en lo que pronuncian los charlatanes. El tawhid son las huellas que deja en los amantes y lo que brilla por su luz en los horizontes. Para al-Hasali es la cumbre de todas las ciencias islámicas porque su objetivo es Dios mismo. Es un camino de conocimiento y es ante todo una vía práctica y experimental, donde los conocimientos y los estados del alma deben ser saboreados y experimentados para conocer a Dios en todas sus manifestaciones, en el universo, en las criaturas, en los seres humanos y sobre todo en la propia alma depositaria del secreto del espíritu. En el ser humano hay un trozo de carne que si está sano, todo él está sano, y que si está corrupto, todo él está corrupto.
Ese órgano es el corazón. Hay que purificar el corazón, que es el órgano donde se aloja el espíritu. Líbralo del mundo, líbrate de él, huye de él, para que no te posea, y después déjate a ti mismo atrás y avanza en solitario hacia la puerta de Alá. Si te deshaces de ti mismo, te habrás librado de lo que no es Alá y de todo lo que es ficticio. Pues todo lo que no es verdadero debe su apariencia de realidad a las aspiraciones y a las locuras del ego. Yves Sage, maestro sufí, involucrado en empresas humanísticas, académicas y científicas, escribió: si das lo que puede ser tomado, no estás dando realmente. Toma lo que te dan, no lo que quieres que te den, y da siempre aquello que no puede ser tomado. El sendero del sufí implica el servicio a la humanidad. No es sólo el rosario, ni la alfombrilla de oraciones, ni la túnica del derviche, porque el sufí es alguien que no se preocupa cuando le quitan algo, pero que no cesa de buscar siempre lo suyo. Los textos sufíes son la continuación de un canon transmitido de generación en generación, perteneciente a la vía vertical, que se mantiene viva y presente desde el origen del mundo, según la orden de Melquisedec. Los hombres perfectos son llamados sufíes y los aspirantes de rango inferior son llamados mutasawwif, porque el tasawwuf implica afrontar los problemas y es una rama de la raíz original. El término árabe tasawwuf apareció en el siglo II de la Égira. El matasawwif es aquel que trata de alcanzar este rango mediante el esfuerzo y en su búsqueda rectifica su conducta de acuerdo con el ejemplo de los sufíes. Pero el mustaswif es el que trata de hacerse pasar por uno de ellos, pero persiguiendo el dinero, la riqueza y el poder y la prosperidad material, pero que no tiene el conocimiento o gnosis. Así pues, los practicantes del sufismo están agrupados en hermandades o tarika, buscando primero la purificación del alma o nafs, segundo la consecución del conocimiento divino o maharifa, y tercero la realización de la realidad divina o hakika, a través de la enseñanza del Corán y la sunna, que es lo que el profeta dijo e hizo en todos sus actos. Según el filólogo Halim Bartena, la función cósmica del sabio sufí consiste en actualizar en el hombre el recuerdo y la presencia de lo divino y posibilitar la experiencia unitiva representada por el amor. Dentro del pensamiento islámico sufí encontramos la noción metafísica de las cinco divinas presencias, fuertemente influida por el neoplatonismo, que se refieren a cinco grados diferentes de realidad. Según la principal versión de esta teoría, los cinco grados son: primero, realidad absoluta; segundo, realidad de un Dios personal; tercero, realidad del mundo de los ángeles; cuarto, realidad del mundo sutil; y quinto, realidad del mundo humano. Silsila es la ayuda de los dichos y las experiencias de otros profetas y santos en la práctica del camino espiritual y es el auxilio y la guía de un maestro autorizado por la cadena iniciática. El maestro Sivananda señala que el misticismo indio y el misticismo cristiano oriental influyeron en el desarrollo posterior del sufismo. Los sufíes se reunían en lugares como fondas, funduk o rábitas, que eran fortalezas y puestos de vigilancia.
Las zonas donde se desarrolló el sufismo y los primeros centros de surgimiento de las cofradías y maestros fueron Persia, Siria y lugares del norte africano. Estas zonas se encontraban fuertemente arraigadas por el monaquismo cristiano oriental, como Palestina o Egipto, además de las ideas del misticismo zoroástrico del Kurdistán. El Islam y estas antiguas tradiciones se unieron mediante un hilo esotérico, invisible y fraternal. Incluso con el influjo de algunas creencias budistas e hinduistas, ya que los ejércitos musulmanes ocuparon regiones como el Hindú y el Kurds, Asia Central y Afganistán, en las que los monasterios budistas y los templos hinduistas eran muy comunes. Los sufíes reconocieron a Hermes Trismegisto como el iniciador de la cadena de transmisión más antigua, dándole el nombre de ancestro de toda sabiduría. El filósofo Raimundo Lulio, poeta, místico, teólogo y misionero mallorquín, hablaba de los sufíes como hombres religiosos que tienen parábolas de amor y narraciones cortas que dan al hombre gran devoción. Existen evidencias posteriores de la cercanía entre la disciplina practicada por las cofradías sufíes y el monaquismo cristiano, inclusive en las órdenes de caballería como los templarios. En los primeros siglos de la historia del Islam, se diferenciaron progresivamente con otras ciencias islámicas, pero solo en su parte externa o exotérica. Quienes creyeron que el espíritu original del Islam se veía traicionado, tendieron a generar movimientos que pretendían conservar los valores tradicionales. De ahí que las primeras líneas iniciáticas tengan como eslabones a personajes célebres de otras ciencias. Hasan al-Basri, erudito predicador musulmán, consideraba que el sufismo tuvo un carácter diferencial dentro del resto de las ciencias islámicas. Aunque en aquel momento no existiera calificación para tal movimiento. Así, junto a la formación de las diferentes ciencias islámicas, comenzó a aparecer una ciencia dedicada al estudio y al conocimiento de los estados espirituales y de las realidades contenidas en la revelación, dentro del papel de los profetas y el concepto de santidad o walaya del Islam. Autores como Ja'far al-Siddiq, considerado como imán por los chiíes, fue uno de los primeros en dejar constancia escrita de una interpretación espiritual del Corán en su Hermenáutica Coránica. Otra de las figuras cruciales fue una mujer, Rabia al-Adahiyya, trascendiendo el concepto de ascesis de al-Basri e incidiendo en el camino del amor y la sinceridad con Dios como principales motores del camino espiritual. Ella hace más hincapié en algunos aspectos del Corán y las narraciones proféticas. El alimento de los corazones es uno de los tratados sufíes más antiguos de al-Junay, que junto con otros sufíes de la llamada escuela de Bagdad, comenzaron a desarrollar unos elementos y un lenguaje técnico diferenciado. Es también el periodo de la incorporación de diferentes prácticas, como la recitación de recuerdos, ajar específicos o de sesiones de audición espiritual. Cuando mi siervo se acerca a mí, a través de las prácticas obligatorias y voluntarias, yo soy el oído con el que oye. Otro movimiento dentro del sufismo es el conocido como Malamiya o Malamatiya, que insiste en la realización interior con la unidad.
sin que su exterior sea percibido y que se le considere como creyente vulgar, sin que se aprecie nada en su exterior. Ibn Arabi considerará que estos son los más altos estadios de la jerarquía iniciática del Islam. El maestro Al-Hayyaj, que murió mártir, muestra en sus poemas y en sus textos la efusión del amor divino y la unión con el amado. La figura que marca un punto de inflexión sería Abu Hamid al-Hasadi y su hermano Ahmad, con quienes se conseguiría la reconciliación del sufismo y la ley religiosa. Su obra más importante es la revivificación de las ciencias del Islam. Además de un tratado de las diferentes ciencias islámicas que implica la legitimación del sufismo como ciencia islámica y como parte característica del legado profético. Has de saber, amigo mío, que todo el universo es una jarra llena hasta los bordes de la sabiduría y de la belleza, y que la búsqueda espiritual es maravillarse. Con Al-Ghazali, el sufismo comienza su sistematización y su organización en corrientes y en ramas, que recibirán la denominación de jirka o el manto, que simboliza también la transmisión de una influencia o modelo profético. Es reconocida la presencia de santos y de maestros notables en Al-Ándalus y el Magreb. Una de las primeras escuelas que se formaron fue alrededor de 1141 por Ibn al-Harith, el sufí de Almería. Su trabajo formó a muchos discípulos e influyó en numerosos maestros. Las obras de Ibn Arabi, muerto en Damasco en 1240, reflejan con toda claridad, al sistematizar sus propias experiencias místicas, la supervivencia de la síntesis filosófica del neoplatonismo introducida en Al-Ándalus o la España musulmana del siglo X. Ibn Arabi conocía también la filosofía de Aristóteles, expuesta por Averroes, pero estimaba árido e insuficiente el método científico de éste para encuadrar en él su propia ideología mística. El primer maestro con resonancia real y núcleo del canon iniciático fue Abu Mayyan de Cantiliana, del año 1198. Tuvo tantos maestros occidentales como orientales, y el suyo es una síntesis del sufismo mallorquí, andalusí y oriental. Su influencia fue notable en Ibn Arabi. Otro español fue Ibn Sabin de Murcia, acusado de heterodoxia por su pensamiento neoplatónico y esotérico, quien se vio obligado a emigrar de África a Oriente. Y el granadino Ibn al-Hatib, eminente historiador, que por asuntos de la corte nazarí huyó a Fez y fue acusado de herejía a causa de su obra El libro del jardín del conocimiento místico acerca del amor divino. Desde finales del siglo XIII hasta principios del XIV se fueron formando diversos focos iniciáticos que eran una renovación de las diferentes jirkas o relación entre maestros y discípulos de los siglos VIII y IX. Muchas cadenas iniciáticas se vieron influenciadas por los movimientos demográficos ocasionados tanto por la entrada de los mongoles por Oriente como por el empuje de los reinos cristianos en Al-Ándalus. Quizás el maestro que más trascendencia ha tenido es el poeta y místico persa Jalaj al-Din Rumi, del año 1207. Su escuela sufí es conocida como los derviches jirovagos.
Sus poemas siguen suscitando gran interés, al tiempo que han influenciado en la literatura persa, turca, urdu y pastún. Rumi fundó la orden sufí Mevlüvi, que se extendió rápidamente por todo el imperio turco otomano. Estuvo en Bagdad en el año 1258 antes de que fuera saqueada por los mongoles. La respuesta espiritual de sus escritos a este trauma es a veces comparada con la respuesta de San Agustín ante el saqueo de Roma por los hunos en el año 410. El poema Matnawi, de 6 volúmenes, es su obra más reconocida. Rumi era un maestro jurisconsulto que por amor llegó a ser poeta. Se convirtió en un embriagado, el devoto, pero no por el vino de la uva. Su alma luminosa no había bebido más vino que el de la luz. Pasaba día y noche en danza, acompañado con música de flautas, de tambores y de cantos. Giraba sobre la tierra como lo hace la rueda del cielo. Sus gritos y gemidos ascendían a lo más alto del firmamento. Mayores y pequeños oyeron sus clamores. Repartía plata y oro entre los trovadores. Ni un solo instante permanecía sin música y sin danza. Día y noche, sin reposo, hasta que los cantores se quedaban sin voz. Según el venerable maestro Samael Ambeor, los poetas sufíes cantaban al amor, a las mujeres, a las rosas y al vino, y sin embargo, muchos de ellos vivían una vida de ermitaños. Los 7 estados místicos descritos por los sufíes son algo extraordinario. Si pudiéramos inventar una máquina que imitara con plena exactitud todos los movimientos de los 7 planetas del sistema solar, alrededor del sol, descubriríamos con asombro el secreto de los derviches danzantes. Realmente, ellos imitan a la perfección todos estos movimientos. Los movimientos torbellinos constituyen parte de los aspectos esotéricos del Islam, como culto sagrado al fuego. Y estas danzas están íntimamente ligadas con la espina dorsal y con los fuegos internos de los sabios. Por medio de estas danzas, los derviches despiertan ciertos poderes, desarrollan ciertos chakras. Asimismo, entre las formas de las danzas sagradas, siempre se han expresado inteligentemente las enseñanzas psicobiológicas. Para los sufíes mahometanos, el infierno tampoco es un lugar de castigo, sino la instrucción para la conciencia y para la purificación. El elegante ritual giróvago consta de 4 movimientos que duran como una hora. Simbólicamente también representan a la creación que viene de Dios y vuelve a Dios. Es el encuentro del alma consigo misma, con los otros y con Dios que nos unifica. La danza giratoria en un lugar fijo puede conducir al éxtasis. Los fundadores dejaban un legado que sus discípulos perfilaban, lo que dio lugar a diferentes métodos de enseñanza, de prácticas y de especializaciones, que son las que constituyen hoy los rasgos distintivos de cada una de ellas. Las prácticas de los sufíes no se diferencian mucho de las del resto de los musulmanes, puesto que en casi todos los turuks o cofradías se hacía hincapié en los preceptos comunes de todos los devotos, con la plegaria ritual, la limosna, el ayuno o la peregrinación. Se aconsejaba la recitación del Corán, el recuerdo de Dios, el consejo espiritual, la solidaridad,
la compañía espiritual y la enseñanza de los principios religiosos. Quien ve y reconoce sus propias deficiencias, decían, avanza veloz en la senda del perfeccionamiento. Era de suma importancia ejecutar los actos con sinceridad absoluta y que se correspondieran con el trabajo interior de atención, de entrega a Dios, de contentamiento y de presencia, para que condujeran a estados de sucesiva purificación y experimentación de la realidad divina. Gracias al error, encuentras la senda de la certeza, y gracias a la pregunta, halla siempre la senda de la respuesta. Los ketskufs o grandes cuencos los usan los desvirches cuando mendigan. Proceso por el cual intentan superar su vanidad personal y su arrogancia. Es una de las prácticas más comunes del sufismo, pues sin autocontrol no hay gracia divina. El sufí es el hijo del instante. Oh amigo, decir mañana no es propio de la senda interior. Si tu corazón se convierte en la morada de tu secreto, alcanzarás más rápido cuanto anhelas. Sivananda añade, el sufismo es la religión del amor, basada en los conceptos del amante y del amado. El místico sufí ve al Señor en todo. Contempla a su amado en todos los lugares y en todas las cosas. No alberga sentimiento alguno de posesión. Considera el corazón como el palacio de su amado. No se preocupa de dogmas ni de doctrinas, pues ha alcanzado la devoción suprema. Al hablar del éxtasis, los sufíes describen la experiencia divina de diversas formas, tales como dulzura, embriaguez, perfume, sueño o muerte. En el sufismo, la belleza conduce al amor y éste a la dicha, donde el amante y el amado se unifican. El sufí es aquel en quien ha desaparecido todo deseo. Su ser interior está libre de cualquier imperfección. Sus palabras están libres de cualquier irreflexión o calumnia. Su pensamiento irradia luz. Sus ojos no se dirigen hacia el mundo de la multiplicidad. El sufí es un instrumento de la verdad, porque Dios te hace morir a ti mismo y te resucita en él. Empléate siempre con pasión en la búsqueda espiritual, aunque estés enfermo, ya cojees o estés partido en dos, no desistas jamás y ve hacia él, aunque sea arrastras. Los sufíes son aquellos cuyas almas están libres de la impureza de la naturaleza humana. Son aquellos que se han deshecho de la miseria inherente del alma y se han liberado de todo deseo hasta alcanzar el rango supremo y el más alto grado. Se han desembarazado de todo lo que no sea él. El éxtasis, la experiencia mística, tiene sus principios fundamentados en la lógica dialéctica. Esta lógica no puede ser violada jamás. Reflexionemos, por ejemplo, en la unidad de la experiencia. Este principio existe tanto en los místicos de Oriente como entre los de Occidente, tanto entre los hierofantes de Egipto como entre los sabios sufíes o entre los magos aztecas. Durante el éxtasis, los místicos hablan en el mismo lenguaje universal, usan las mismas palabras y se sienten unidos a todo lo creado. Las escrituras sagradas de todas las religiones demuestran los mismos principios. Esto es lógica dialéctica, lógica superior. Esto prueba que los místicos de todos los países del mundo beben en la misma fuente de la vida. Las condiciones
de las causas del mundo, otro de los principios de la lógica dialéctica, demuestran, con la completa concordancia de datos, exactitud y precisión, realidad y verdad del éxtasis. Id Arabi escribió: el oro representa al alma en su estado original y sano, que sin trabas ni nubes puede reflejar el espíritu divino de acuerdo a su propio ser. El plomo, por el contrario, representa su estado enfermo, empañado y muerto, que ya no puede reflejar al espíritu. La verdadera esencia del plomo es el oro. Todo metal ordinario representa una fracción del equilibrio que se manifiesta solo en el oro. Mahmud Kashami dijo: algunas veces, mediante la fuerza de la contracción, Dios, el sagrado transformador de los corazones, lo exprime para que salga de su ser todos los excesos de la naturaleza sensual, los cuales pueden manifestarse exteriormente en forma de lágrimas. Y otras veces suelta su rienda en el campo de la expansión para que se realice con sinceridad el acto de la servidumbre. Cuando la contracción te llega, oh viajero de la senda, no te aflijas, porque oculto está en ella tu propio bien.